estrella prácticamente de la República Dominicana, Arisleida Villalona. La comisaria Arisleida, vamos al grano, pues, tú sé que tú, claro, tu fanático y cosas así. Mira, tú sabes el problema que tenemos ahora mismo en las redes sociales, de todas esas mujeres tirándose. Pero Duri Corbero, ¿viniste? Todos los problemas al sol. ¿Tú crees que eso ha ayudado prácticamente la impresión que el dominicano tiene de la mujer? No, claro que no ayuda para nada. Lo que deberíamos hacer es apoyarnos continuamente una a la otra, no atacarnos. Pero cada quien tiene su forma, cada quien tiene su manera de hacer subir su audiencia, de buscar likes, de monetizar su Instagram o su canal de YouTube, y eso hay que respetarlo. Entonces, ¿tú crees que a mí eso tiene que doler a una mujer que cuando viaja? Claro que a mí me duele, pero si, ni siquiera cuando viaja, me duele todo el tiempo cuando veo en las redes sociales o en programas de televisión mujeres atacándose una con otra. Entonces, por eso es que el hombre está donde está. Porque nosotras trabajamos más, podemos hacer muchas más cosas que el hombre al mismo tiempo, pero no nos apoyamos, nos atacamos. El hombre no vive atacándose uno con otro, eso no se ve en el hombre, en el género masculino. ¿Y tú crees que debe de haber algo, como aquí tenemos la FCC, que es la Comisión Federal, que controla lo que uno dice? Y bueno, en República Dominicana hay la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Aparentemente no está trabajando porque no ha podido regular este tipo de shows mediáticos. Entonces, sí debería. Yo entiendo que debería haber un filtro, que todo el que cometa cierto tipo de infracciones a los oídos de nosotros, que los estamos escuchando, de los que lo estamos mirando, se le ponga una multa o una sanción. Porque de verdad, cada día vamos involucionando en los medios de comunicación con lo que se está compartiendo. Mira, Arisleida, mira, tú muchas veces en los programas tuyos, tú apoyas al Ministerio Público. Entonces, ¿qué dice del Ministerio Público cuando un tipo como Honguito mata a una persona 6 meses después está en la calle y se burla de la ley? Mira, nadie puede decir nada, simplemente porque la persona que él mató, o asesinó, es del color prieto. Mira, yo soy estudiante de Derecho, pero no lo ejerzo. Simplemente obtuve un título porque lo estudié, pero no lo he ejercido. Pero también entiendo que hay un proceso, un debido proceso, que se le debe respetar los derechos a todo el mundo. Hay que ver quiénes fueron los que trabajaron en la recolección de las pruebas, en el manejo de toda la información, porque la manera como tú recaudas la prueba tiene mucho que ver en cómo vaya a terminar el proceso, porque puede ser que tú seas culpable y hay un video, pero si el video no lo aceptan, porque se está revisando, porque se está llevando el debido proceso. Lo que me molestó a mí fue que cuando él salió, él se burló, como que, hey, yo soy yo. Y eso da un mensaje muy negativo. Son las cosas que le generan impotencia a cualquiera, a mí misma, pero vuelvo y te repito, hay que ver cuál fue el manejo del proceso, cómo se hizo, y también los abogados, los de la defensa, los del Ministerio Público. En este tipo de casos, todo eso converge, porque aún con la población y con el castigo mediático que le damos nosotros, aún así está fuera, es porque el manejo de las pruebas no fue correcto. No va a regresar. Pero otra cosa, mira, tu opinión del trabajo que Abinader ha hecho en los 3 años. Bueno, mira, normalmente la gente compara 20 años de gobierno del PLD con 2 presidentes a 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader. No es justo, aparte de que el presidente llegó en tiempos de pandemia, claro está, el gobierno pasado manejó muy bien esta situación, Luis Abinader también. Entonces a eso se une la crisis económica mundial, la guerra entre Ucrania y Rusia, que aunque digan que no, que ya tienen demasiado tiempo, sí influye. Incluso aquí en los Estados Unidos, claro, los productos de primera necesidad han aumentado los precios y están mucho más caros que en la República Dominicana. Claro está que la gente te va a decir, ok, en República Dominicana ganamos en pesos, en Estados Unidos en dólares, pero aquí la gente se está quejando del precio de los productos. Entonces es una situación por la que están pasando todos los países. Entonces, sí, el presidente tiene cambios que hacer, que la misma población pide. Hay unos cuantos funcionarios que no bailan a su ritmo,
que le están dañando su gestión, porque en las encuestas él siempre sale con una buena aceptación, pero la gente insiste en el tema de la delincuencia, la corrupción y el precio de los productos de primera necesidad. Bueno, Arileida, me voy a decir una cosa, yo tengo una aplicación, la quiero dar para ver cuáles son los requisitos para un matrimonio. Bueno, para matrimonio no es requisito porque yo no me pienso casar. Por lo menos no está en mi mente, no me imagino casada. Pero sí estoy abierta a conocer a alguien al que va a ser el próximo compañero de vida. Yo quiero los requisitos. Soltero, de buen corazón, solidario, productivo, ya. Que le guste viajar, que pueda trabajar al igual que yo desde el teléfono para que nos vayamos a conocer el mundo. Hablando del trabajo, ¿cómo te va en real estate, en la venta de muy bien, papel? Gracias a Dios. Yo tengo 5 años en este trabajo y ya no me imagino fuera de él. Bueno, gracias por tu tiempo, cortesía. Yo siempre te lo digo a nadie. Un beso a todo tu público. Aparte de Amelia Alcántara, tú eres mi universo. Ay, tan bello, gracias. Suscríbanse a su canal, Las 5 Esquinas.